¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde suda América. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Ah. Hola, hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. ¿Por qué decimos únicamente sudamericano? Porque hablamos de eliminatorias sudamericanas, más precisamente rumbo a Qatar 2022 y uno de los partidos quizás menos apasionantes de esta fecha, porque ya está todo definido. Paraguay está con muy pocas chances de pelear, más allá de alguna victoria hoy frente a Brasil. Pero Brasil ya directamente clasificado sin ningún tipo de riesgo, ya adentro del Mundial, y no hay nada por qué jugar en este partido, simplemente el hecho de seguir sumando puntos, o Paraguay sí tener esa idea de sumar puntos, pero complicado está y complicada está la situación debido a lo que han hecho ya otros equipos y otras selecciones que están por encima de la misma. Así que sin mucho más para decirles, obviamente hablamos de Brasil y Paraguay. Paraguay y Brasil, un duelo muy distinto a los que veníamos viendo, porque había peleas de distintas situaciones, había muchos equipos todavía en la pelea del medio por esos tres puestos que quedan, dos directos y uno a repechaje. Pero bueno, estamos aquí para hablar de ello y tratar de ver lo que ha sucedido y lo que ha generado este hermoso encuentro entre Brasil y Paraguay. Pero antes de arrancar con el video, necesitamos que vos, que no estás suscrito todavía, te suscribas acá abajo, botón rojo para suscribirte, la campanita al lado para no perderte ninguno de todos los videos. Y ahora sí, vayamos a ver que no haya polémicas con el VAR y veamos un Brasil-Paraguay. Bien, arranca con las formaciones: Ederson, Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva y Axel Telles. Después tenemos Lucas Paquetá, Fabinho, Coutinho y arriba Rafinha, Mateus Cunha y por último Vinicius Junior. Una importante plantilla de Brasil. No la más titular de todas, obviamente hay algunas bajas, pero muy importante y no deja de ser titular. Silva, Rojas, Balbuena, Alonso y Arzamendia para Paraguay, sobre todo en la defensa y el arquero. Ojeda, Villasanti, Sánchez y Almirón en el medio campo. Y por último arriba, Zamudio y González son los elegidos por el mellizo Barros Esqueloto. Y ahí empieza el sorteo. Recordemos que Gustavo Gómez, que es el actual capitán de la selección paraguaya, no está por expulsión frente a Paraguay. Y aquí tenemos las formaciones y los dos participantes del encuentro. Casi se me lengua la traba. Arranca nomás Brasil y Paraguay, Paraguay y Brasil, a ver qué sucede en el campo de juego y cómo se ven las caras estos dos, ¿no? Upa. Buen tiro. ¡Ay, gol de Brasil! De entrada como Uruguay, gol de Brasil, gol y el 1-0, Rafinha, claro que sí, de entrada la primera jugada de partido. Protestan los paraguayos, no hay offside, supongo que será alguna mano, pero gol de Brasil hasta ahora. Veremos si es convalidado por lo que protestan los paraguayos, si es que había alguna mano intencional, pero al minuto nomás. Ahí va el árbitro argentino a sancionar. El VAR le está avisando a ver qué pasa. Van 4 minutos, se hizo el gol al minuto y medio. Lo van a ver en el VAR. Aparentemente hay una mano, o eso es lo que buscan ellos. No sé si realmente ya empezamos el VAR al minuto. 6 minutos. ¡No hay gol! No benefician a Brasil. No hay gol, ¿eh? Hay esperanzas en la Conmebol. No hay gol. Ojo, el tiro bien. Se defiende Paraguay. Sigue 0-0 esto. Espero que no repercuta mucho en la selección paraguaya. Así es que sigue adelante. Pero obviamente que te hagan un gol es... llama un poquito la atención. Y viene Brasil de vuelta. ¡Ay, Vinicius! ¡Ay, Vini! ¡Lindo centro! ¡No! ¡No, no, 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 no! Se salva Paraguay, Rafinha. Mirá lo que erró Rafinha. Se llevó el palo puesto encima y hay 0-0 todavía. Hermoso centro de Vinicius Junior. ¡Upa! Sí, dejó la pata. Y es de amarilla, ¿eh? Es de amarilla. Sí. Amarilla. Amarilla nomás. Para Arzamendia en Paraguay. Era para amarilla, dejó la pata. Sabía que iba el jugador brasileño y la dejó igual por las dudas. Buen tiro. Ahí le engancha el recorte. ¡Claro, nene! ¡Claro, claro! ¡Belleza! Mirá cómo enganchó Rafinha y golazo de Brasil.
Golazo, mirá la enganchada que metió de FIFA, es esa, ¿eh? Esa es de FIFA, increíble enganchada, y gol de Brasil, ahora sí, 1-0, sin pretextos, sin excusas, ya no hay nada que marcar aquí, 1-0 gana la selección local. Ah, pará que lo están midiendo. No, igual no hay nada, está totalmente habilitado. Lindo recorte. ¿Va por el segundo o no? No. Avisa Brasil de vuelta, 1-0 y sigue, ¿eh? Va por el 2. Sigue tratando de buscar el segundo gol. Con recorte, mano. Mano piden, claro. Sí, hay mano del jugador paraguayo. Mano para la selección brasileña, a ver quién va, ¿eh? Anthony Silva acomodando la barrera. A ver el tiro libre. Ay, tanta especulación para nada. Rebota en la barrera. Sigue 1-0. Se salva Paraguay y busca el empate, seguramente. Si puede. Bien, bien con lo que tiene Uruguay. Perdón, Paraguay se defiende el tiro cruzado. Mamadera. Uf, pasó cerquita. Lindo recorte, va Vini. Y Vini para el segundo, se metió dentro del arco Anthony Silva. ¿Qué quiso hacer Vinicius? Era un golpe antes, la adelantó, se trastabilló, hizo todo, pero todo mal, ¿eh? Y Anthony Silva, chico, bien, con los pies la sacó. Está por terminar el partido, el primer tiempo por lo menos, el encuentro. Termina el primer tiempo, raro, con discusiones, algo medio rarito, pero bueno. 1-0 gana Brasil, hay cambios, 2 cambios en Paraguay. Y en la defensa más particularmente con Arzamendia, que ya estaba amonestado y que claramente tenía todas las chances de irse. Pero arranca nomás el segundo tiempo. A ver qué sucede con Paraguay y Brasil, Brasil y Paraguay. Cuidado con el centro de Vini. ¡De primera! ¡Uy! Pegó en el palo, era un golazo. ¡Era un golazo! ¡Otra vez! Rafinha, era otro golazo sin que pique. Paquetá. No. Los golazos que se está perdiendo Brasil de hacer. No entra porque la suerte no le está dando, pero mamadera. Cuidado con Paraguay. De la primera que vemos. Bueno, ni tan lejos, ni tan mal. Pero Brasil está al caer. 2 goles acaba de perder, que eran 2 golazos más. Coutinho. ¡Uf! ¡No! ¡Qué golazo de Coutinho! ¡Qué golazo de Coutinho! No entraron los primeros 2 golazos. El tercero es el vencido. ¡Golazo de Coutinho! Lo festeja todo Brasil. Tite, mirá cómo agarra esa pelota. La furia que le da. Y 2-0 gana Brasil. Obviamente a esta altura más que merecido el segundo gol. Porque lo buscó, porque intentó. Y llegó. Y sigue atacando 2-0. Y sigue. No te perdona una. No te tiene piedad. Va y sigue adelante. Ahí está chilena. Bueno, desviado. Ya era un montonazo, ¿no? Terminaba haciendo gol y ya era para terminarlo ahí. Se va Coutinho después de haber hecho un golazo. Ahí está, arco. Bueno. Sigue. No hay señales de Paraguay. Lamentablemente no da el partido para que Paraguay siga atacando porque Brasil no te deja. ¡Qué patadón, por favor! Amarilla, Junior Alonso se dio un gustito, dijo, yo acá, aunque me pasé, voy a castigar a alguien. Qué patadón que metió. Y se sigue salvando Paraguay con lo que le queda. Ya no debe ser para nada gustoso para la gente. No. Ya lo de Brasil es increíble. Otro. No hay gol feo. No hay gol feo. 3 goles, 3 golazos. Sin carrera, con la zurda colocada al lado de un palo. La puso donde quería. Golazo. Este partido está terminadísimo. Golazo. Terminalo acá porque no tiene sentido seguir. No tiene sentido. No, ya está. Ya ese gol significa que ya está. No, lo tenés que cortar a los 45 cumplidos porque te cachetea. Brasil te cachetea. Te deja destruido. Si le das la posibilidad, no te va a perdonar un segundo. Te va a dejar lo más destruido que pueda. No te va a tener piedad. No te va a tener ningún tipo
Pero no va a tener arrepentimiento, nada. No va a tener vergüenza en hacerte los goles que te tenga que hacer. Y hasta aquí, obviamente, final del partido. Ha ganado Brasil 4-0. Ha goleado, ha gustado. Ha ganado Brasil 4-0 frente a Paraguay. Una Paraguay que queda complicadísima con Gustavo Barros Schelotto y Guillermo Barros Schelotto. Y que ya claramente desde que asumieron están pensando más en el futuro, en lo que viene, que en estas eliminatorias que estaban un poco complicadas y que hoy terminan de cerciorar de que no va a tener algún tipo de posibilidad. Pero bueno, así es y hay que arrancar un nuevo proceso y hay que seguir para adelante. Pero lo de Brasil no tiene nombre ya. Es increíble, me saco el sombrero. Cuando pueden te liquidan, tratan de salir de las adversidades lo más rápido y lo más entero posibles. Ha goleado 4-0, 4 golazos, increíbles los goles que ha hecho. Y te aplasta. Si tiene que aplastarte, te aplasta. Así que bueno, gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, saben que se pueden suscribir a nuestro canal. Acá abajo, botón rojo para suscribirse. La campanita al lado para no perderse ninguno de los videos. No se olviden de apoyarnos con un enorme like acá abajo. Si les gustó, también es muy, pero muy importante para nosotros. De comentar qué les pareció el partido de Brasil. Cómo lo ven a Paraguay de acá en adelante. Ya pensando más allá de las eliminatorias. Y hasta aquí hemos llegado. Espero que les haya gustado. No se olviden tampoco de compartirlo. Y nos vemos en el próximo video. Chau.